Vamos a completar la temática correspondiente a los cambios que ha tenido la historia de Colombia hasta la actualidad. Entonces, ¿cuántos fueron los nombres que se le colocaron a nuestro territorio colombiano? Y las banderas. Y más o menos, ¿cuál fue la duración? Entonces, tenemos que Colombia entre los años de 1819 a 1831 Buenos recibió el nombre de la Gran Colombia, es decir, durante 12 años fue nombrado Gran Colombia. En los años de 1830 a 1858, Colombia cambia su nombre y recibe el nombre de la Nueva Granada. 28 años en los que Colombia se conoce como Nueva Granada. Hay diferentes cambios. Ya no existen esos tres departamentos en que estaba organizado la Gran Colombia y pasa a tener exactamente 19 provincias. Luego, en 1958 a 1963 recibe el nombre de Confederación Granadina. Luego cambia nuevamente su nombre por Estados Unidos de Colombia, 23 años entre 1863 y 1886. Y por último, el último nombre que recibe nuestro territorio colombiano es República de Colombia. Hace exactamente 129 años, hasta la fecha, es el último nombre que se le ha dado al territorio colombiano. A medida que iban cambiando los nombres y los periodos de estos territorios, también iban Profesora, cambiando. buenas tardes. Buenas tardes, sí, señora. Teníamos un inconveniente con internet y Mateo acaba de ingresar hace un minuto. ¿Le puede decir, por favor, qué van, qué hay que copiar o alguna cosa? Por favor, le agradecería. Mamá, estoy explicando hasta ahora el tema. Yo les dije a los niños que por favor atendiéramos a la explicación y luego sí les decía que íbamos a copiar. Hasta el momento no hemos copiado nada, estamos es en la explicación del tema. Ah, perfecto, perfecto, mejor. Qué pena No, señora. interrumpirte ahí, sino que como acabamos de ingresar, no sabíamos. Sí, señora. Mil Entonces, gracias. bueno, tranquila, no se preocupe. Entonces les estaba diciendo que a medida que cambiaba el nombre, cambiaba el periodo en Colombia, también habían signos que cambiaban y que representaban ese periodo, como lo observamos, por ejemplo, en la parte inferior, las banderas de cada uno de esos periodos o de esos territorios. Démonos cuenta, por favor, cerramos micrófonos, gracias. Démonos cuenta que los colores se mantuvieron. Los colores en sí se mantuvieron, pero cambiaron la ubicación, el tamaño de las franjas, los escudos que representaban ese territorio durante esa época. Entonces, esos fueron de pronto los cambios más notables que se presentaron en ese momento. Tenemos ahora una actividad. Explico en qué consiste la actividad. Tenemos el dibujo de la Gran Colombia, ¿sí? Y tenemos el dibujo del mapa actual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esa actividad consiste en que ustedes van a elaborar un cuadro comparativo. En ese cuadro comparativo que vamos a colocar, vamos a colocar las diferencias y las semejanzas que existen entre la Gran Colombia y las que existen entre la Colombia actual. Entonces vamos a mirar qué podemos ver, qué podemos establecer, qué cosas hay semejantes y qué cosas son completamente distintas. Eso es lo que vamos a hacer a continuación en la parte de historia. Pero antes de hacer el cuadro, vamos a copiar ahora sí la información correspondiente
a la diapositiva anterior. Entonces, yo los invito a que se ubiquen nuevamente en el cuadernito de la parte de historia, donde vamos debajo del dibujo que hicieron de la actividad de la izada de bandera. Entonces, nos vamos a ubicar ahí, vamos a colocar la fecha y vamos a copiar lo que aparece. ¿Profe, el título? El título, claro, ese es el título. ¿Cuáles Profe, fueron? Toca copiar eso, perdón, es que casi sí, no te sí, escuché bien. Sí, claro. Para que Gracias. Ustedes sepan cuáles fueron los nombres y más o menos de qué periodo a qué periodo correspondió cada uno. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. David Santiago, ¿qué pasó que tienes la mano levantada? No, profe, es que no sé por qué tenía la mano levantada. Inconscientemente la levantaste, entonces. Listo, vamos copiando. Si surgen preguntas, por favor, los escucho. Estamos trabajando en la parte de historia, por favor. Estamos trabajando en historia. Todo esto todavía corresponde a la parte de historia. Profe, sí. Tengo una pregunta. Sí, te escucho. ¿Estas son preguntas que hay que contestar? No son preguntas. El título es la pregunta, ¿cuáles fueron los distintos nombres que tuvo Colombia? Y lo que está en la parte de abajo es la respuesta a esa pregunta. Ah, profe, entendí. Es que no sabía y no te entendí muy bien. Profe. Sí. Yo apagué la cámara porque se escucha entrecortado. Bueno. Listo, Johan, ya vamos terminando. ¿Hacemos las banderas? No hay necesidad de que hagan las banderas. Ah, ok.
¿Cómo vamos, Giraldo? ¿Bien? Sí, señora. Bueno. Profe, ya acabé. Esperamos un momento que terminen los demás para hacer la otra actividad, que es el cuadro comparativo. Vamos a escribir cuáles son las semejanzas y las diferencias que existen entre Colombia actual y la de la Gran Colombia. Vamos a hacer un mapa como parecido como el que hicimos de nómadas y sedentarios. Exacto, algo muy semejante a lo que hicimos con el cuadro comparativo de nómadas y semejantes. De nómadas y sedentarios, perdón. No la he cambiado, todavía no la voy a cambiar. Esperamos un momentico que todos terminen. Tranquila. Dos. ¿Qué pasó, Cristian? Apenas voy en la 2. Listo, yo espero, pero tratemos de copiar rapidito. ¿Cómo vamos, Julián Andrés? Sí, ya, profe, ya voy a acabar. Ah, bueno. Sí, profe. No he visto al señor Ayala. Acá estoy, profe. Ay, por eso no lo he visto. Profe, no entiendo. La primera dice la Gran Colombia, 12 años, 1819 al 1831. Y abajo en República de la Nueva Granada dice 1830. Y arriba de la Gran Colombia dice 1831. Sí, a ver, ¿qué pasa? Durante ese añito en el cual hubo el proceso para solicitar el cambio, es lo que pasa ahí. María José, ¿por qué estás de cabeza? Fonseca, por favor, organiza tu cámara, que estás de cabeza y de pronto se cae y se le rompe la cabeza. No, profesor. Entonces, fue un proceso, sí, yo sé, fue un proceso de transición en el que se solicitó y se hizo todos los trámites para cambiar el nombre. Por eso hay esa diferencia en ese año.
Ah, se entendí. Gracias, profe. A la orden. Terminé, profe. Esperamos profe, un momento. Yo ya terminé. Esperamos un momentico que hay varios que no han terminado. Esperemos que todos terminen y vamos ahora a la actividad correspondiente. ¿Ya, Ana María, terminaste? Sí, señora, profe. No, profe. Profe, ya solo me faltan las 5 ya. Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro, te escuchamos. Es que en la diapositiva veo que las banderas son casi las mismas. Y me estoy preguntando por qué son las mismas, solo que son, tienen un escudo. ¿Será por los nombres que obtuvo eso? Profe, terminé. Bien, listo. Los que ya terminaron, espérenme. Cada uno de esos periodos tiene sus propios símbolos que representan el territorio. Cada una de esas banderas representa cada una de esas épocas. La primera bandera es de la Gran Colombia, la que aparece en las franjas en forma horizontal, que son un poquito del color menos intenso, más clarito, y tiene un escudo con unas ramitas verdes a los lados. Esa todas son banderas de Colombia de acuerdo a la época que representaban. Por eso les decía cuando yo daba la explicación que las banderas mantuvieron los tres colores. ¿Eh? Aunque no eran las franjas en la misma ubicación, el mismo tamaño, pero sí mantuvieron los colores. Las diferenciaban de pronto el escudo, de pronto la ubicación de sus franjas, de pronto el grosor de sus franjas, pero siempre se mantuvieron los mismos colores. Eso fue lo que no varió. A medida que iba cambiando cada una de esas épocas de la historia de Colombia, también su signo, como la bandera, iba cambiando. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. No, señora. Si en este momento se cambiara el nombre actual que tiene Colombia, también tendrían que cambiar sus símbolos patrios. O sea, el escudo, la bandera, tendría que presentar algún cambio alusivo al nombre que se le está dando al territorio. Profe, ¿tú qué crees? ¿Qué nombre le hubieran? Si lo cambian, ¿qué nombre le pueden poner? Y ahí sí, eso depende del gobernante que se encuentre en ese momento. ¿Qué nombre le va a poner? Y tiene que justificar el por qué va a cambiar. Ahora, no lo puede hacer el por qué sí. Eso tiene que someterlo a una votación, someterlo a la participación de la comunidad en general, explicando y justificando el por qué se quiere cambiar. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál es el presidente de Colombia? ¿Cuál es el presidente de Colombia? Pues Duque. Iván Duque. ¿Ese pero él solo maneja Bogotá. ¿Está bien? No, está mal. Señor, todo el país. ¿Qué pasa? Que él se radica. Démonos cuenta que siempre, y esa es una de las semejanzas que podemos tener en cuenta, el presidente siempre
ha estado centralizado el gobierno y la administración del país en Bogotá. No es que solamente gobierne a Bogotá, él gobierna todo el país, que él tiene sus representantes en los diferentes departamentos que son los gobernantes, los gobernadores. Ellos son los que le van a colaborar. Pero él desde acá, desde Bogotá, dirige y gobierna a todo el país. Profe, ¿tú crees que esté bien que el presidente sea Iván Duque? ¿Cómo? ¿Tú crees que esté bien que el presidente sea Iván Duque? Pues tiene algunos aspectos positivos, como también tener otros aspectos negativos, como todos los gobernantes que han pasado por nuestro territorio colombiano. Todos tienen sus cosas buenas y también hay cosas desfavorables, ¿no? Pero ya fue elegido, toca aceptarlo así uno esté o no esté de acuerdo. Hay que aceptarlo y hay que tratar es de que ojalá pueda cumplir realmente con cosas que favorezcan al país. Una pregunta. Sí. ¿Se le puede volver a poner a Colombia los nombres que le pusieron antiguamente? Eso sería volver en la historia. De pronto, si se le quiere cambiar el nombre, tendría que ser otro que ya no ha tenido. ¿Sí? O sea, un nombre que no ha tenido, porque para volver a repetir los mismos nombres sería regresarnos nuevamente en la historia del territorio colombiano. Sí, y eso estaría mal, o sea. Pues de todas maneras, así como tuvo cosas la historia, cosas buenas, también tuvo cosas negativas. Acordémonos que en esas épocas existía la esclavitud. Si ya se logró la esclavitud, ¿no sería bueno volver a nuevamente esas épocas de esclavitud? ¿O sí? Fueron épocas en las que estuvimos gobernados por otros países, por otras potencias, por otros gobiernos. Y ahora en la actualidad solamente nos gobiernan nuestros propios mandatarios. Entonces no sería bueno que nos estuvieran gobernando otros. ¿O les parece que sería bueno que nos gobernaran otros? No, no sería bueno. Ah, bueno, entonces profe, todo eso es. ¿Sí? ¿Y si uno le vuelve a cambiar el nombre a Colombia, le cambia todo, absolutamente todo? La mayor parte de las cosas que representan al territorio en la actualidad tendrían que ser modificadas. Por ejemplo, ¿cómo? Tendrían que modificar, empezando por la constitución política, porque si usted la cambió, va a cambiar también las leyes, va a cambiar también las normas. Entonces, todo eso sería diferente. Gracias. Juan Esteban, ¿ya terminaste? Otra pregunta. Sí. Sí, señor. ¿Por qué hay que cambiar de presidente y de alcalde? Porque eso está dentro de la Constitución, que en nuestro territorio colombiano existe lo que se llama la democracia. No es un gobierno vitalicio. Si existiera un gobierno vitalicio, que significa que es para toda la vida, ahí sí no se cambiaría el presidente, siempre se dejaría el mismo. Pero como nosotros no tenemos gobierno vitalicio, sino democrático, entonces se puede ir cambiando periódicamente al presidente para brindarle la oportunidad a otros que gobiernen. Y en caso tal, un presidente bien malito, que no busque las mejoras para el país, que tal gobernando toda la vida, no va a progresar el país, no va a mejorar, no va a cambiar. ¿Entendido? Sí, señora, muchas gracias. Por eso es que un presidente hay que estarlo cambiando constantemente, porque no es gobierno vitalicio el que existe en nuestro territorio, sino un gobierno participativo y democrático. Profe, pregunta, ¿el presidente puede despedir a un alcalde? ¿El presidente puede qué?
despedir a un alcalde. Como, no lo puede despedir porque el alcalde también fue elegido por el pueblo. Tendría que sacar una ley en la que el mismo pueblo destituyera al alcalde. Profe, ¿tú qué campañas harías si fueses presidenta o cambiara las leyes o algo? ¿Tú qué harías? Lo que más hace falta es la protección social. La gente que tenga mejores posibilidades de vida, mejores posibilidades de empleo. Que no solamente los grandes empresarios son los que constantemente reciben plata y son los que se están beneficiando y los demás cada vez más perjudicados. Profe, ¿ya cambias de diapositiva, por favor? Bueno, listo, ya podemos cambiar. Entonces vamos a hacer el cuadro comparativo. Vamos a mirar cuáles son las diferencias y semejanzas entre esos dos territorios que vivió Colombia. ¿Profe? Sí. Escribimos haciendo uso de la información de la... Claro, vamos a escribir el enunciado de la pregunta, claro, para que ustedes después sepan de qué estábamos trabajando. ¿Listo? Listo, profe. Profe, ¿y eso que se me olvidó cómo se llama? De... Profe, ¿copiamos eso? Que nos dio ahí bien. Los pedacitos que están marcados en amarillo, azul y rojo y acá en el otro mapa que han hecho son provincias, ¿no? Este que está aquí grande donde están pedacitos es el mapa actual de Colombia. Y cada una de esas divisiones, cada uno de esos pedacitos, ¿cómo se llama? Departamentos. Departamentos, muy bien. En la actualidad cuenta con ¿cuántos departamentos? 32 departamentos, muy bien. Cuando estaba segura. Escúchame. Cuando fue la Gran Colombia, ¿cuántos departamentos existían? Tres nomás. Tres departamentos nada más. Venezuela, Cundinamarca y Quito. Es que ni siquiera se llamaba Colombia, se llamaba Cundinamarca y Quito, o al Quito. Pero hay uno que le dice Quito. Pero eso es en la actualidad. Y está incluido dentro de los 32. ¿Profe, copiamos eso? Claro, se copia la actividad para hacerla. Profe, tengo una pregunta. Sí, te escucho. Es que en la diapositiva esa de los mapas, mi pregunta es, ¿por qué los mapas han cambiado tanto por los colores y por las cosas? ¿Por qué han cambiado tanto? A ver, esas son las diferencias y semejanzas que vamos a trabajar. El primer mapa está representando lo que es la Gran Colombia. Recuerden que la Gran Colombia estaba conformada por tres grandes departamentos. Pero ¿qué pasa? Que esos departamentos en la actualidad son países. Por eso los territorios eran demasiado grandes. En comparación, la Gran Colombia con la Colombia actual, Gran Colombia era un territorio muy grande con respecto a la Colombia que conocemos en la actualidad. Mateo Gil, por favor, concéntrate en lo que estamos haciendo porque lo vivo jugando. Por favor, concentrémonos en lo que estamos haciendo. Entonces, este territorio ha cambiado porque al primer mapa que aparece ahí de la Gran Colombia pertenecía Venezuela, pertenecía Ecuador y pertenecía Panamá. En la actualidad, Colombia está solito. Ya Venezuela, Panamá y Ecuador se separaron y conformaron
países aparte y nuevos. Profe, pregunta. Sí, señora. ¿Cómo es que Venezuela y Panamá se separaron de Colombia, si estaba unido a Colombia? No te entendí. O sea, ¿cómo es que Venezuela y Panamá se separaron de Colombia? Formaron su propio territorio con su propio gobierno, con sus propias leyes. Ya dejaron de depender de las leyes que existían en Colombia. Se independizaron. Es ni más ni menos, en su casa, su mamá, su papá, sus hermanos. Resulta, ahí está dando un ejemplo loco porque no sé si tenga hermanos mayores o no tenga hermanos mayores. Resulta que su hermano mayor se independiza de sus papás. ¿Por qué? Porque consiguió una compañera, se casó, se va a vivir a otra parte y ahí pone sus leyes, las leyes de su casa, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, qué se debe cumplir. Lo mismo ocurrió con la Gran Colombia. Esos países en un comienzo tenían todas las mismas leyes. Después ya cada uno organizó sus leyes apartes,